Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga en este día. Ha llegado el momento para alabar juntos y gozarnos en el Señor, amén. Damos gracias a Dios por un día caluroso, hermoso que nos permitió. Así que lo voy a invitar en esta tarde a que cierre sus ojos ahí donde está. Pueda cerrar sus ojos y pueda unirse con nosotros en una oración, dándole gracias primeramente a Dios por la vida, por la oportunidad que nos da de poder estar juntos como iglesia para alabar y para glorificar su santo nombre. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que nos brindas una vez más, Padre, de unirnos como iglesia, como un cuerpo, delante de tu presencia, Señor, para brindarte la alabanza, para brindarte la adoración, mi Dios, de nuestro corazón. No solo de labios, Señor, sino de corazón. Te bendecimos y te exaltamos. Te glorificamos porque tú eres maravilloso. No solamente, Señor, por lo que haces y por lo que nos das, sino te exaltamos porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos con libertad ante tu trono de gracia y te adoramos en espíritu y en verdad, deseando cada día tu presencia en nuestro corazón, deseando cada día, Señor, de tu amor en nuestras vidas. Gracias te damos en esta tarde, alabado sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Oh sí, Señor, nos congregamos en tu nombre para darte gloria y alabanza. Con buen
tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza. Señor, nuestros corazones con tu gloria y tu presencia. Es hermoso alabarte, es hermoso adorarte, Señor. Cante con gozo. Por eso le anhela mi corazón.
casa de Dios es su corazón. Y ahí es donde siempre debe haber gozo, debe haber alegría, porque Él reina. Amén. Y Él vive. Gracias te damos, Señor. Con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Él es maravilloso. Dele gracias al Señor con todo su corazón. Dígale al Señor gracias porque tú has
mostrado estar con nosotros en todo este tiempo. Amén. Dice su palabra que su brazo fuerte sobre nosotros nos protege y nos guarda, nos cuida. Démosle gloria y honra a nuestro Dios poderoso. Millares de ángeles postrados están, cantan aleluya a su majestad. 24 ancianos
corazón. Allí quiero estar. Adóralo. Allí quiero estar. Contemplando tu gloria. Adorándote. En tu presencia es donde quiero habitar. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Bajo la nube de tu gloria, Señor, quiero estar y adorar. Perderme en tu presencia, Jesús, contemplar tu santidad. Bajo la nube de tu gloria, Señor, quiero estar y adorar. Perderme en tu presencia, Jesús, contemplar tu santidad. Bendiga su presencia, bendiga su presencia. Te bendecimos. Tú eres grande. Te bendecimos. Tú eres grande. Te bendecimos. Te bendecimos. Tú cumples tus promesas. Te adoramos. Tú cumples tus promesas. Te adoramos. Te adoramos, oh Rey maravilloso. Saltamos. Te saltamos.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Comienza a levantar en esta tarde una alabanza nueva para el Rey de Reyes. Comienza a expresarle a su Dios cuán grande es su nombre. Comienza a levantar su voz en un cántico nuevo para su Padre, para su Dios. Dígale: tú eres grande, maravilloso. Tú eres rey. Poderoso, poderoso. Adórelo por un momento más.
Adórelo por un momento más ahí en su casa. Levante sus manos. Gracias por tu Levante bondad. Sus manos ante gracias Él. Por tu amor y tu misericordia. Dígale al Señor, gracias, aquí están mis manos, Señor. Aquí está gracias, mi corazón Señor. Delante de ti, humillado, Señor. Gracias, Señor. Deseoso. Que, nunca nos has dejado, que tú nos llenes de tu presencia. Visto, Señor, ¿A dónde huiremos de tu presencia? ¿A dónde nos esconderemos de tu presencia? Si tu amor cada día, Señor, es más grande por nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias. Dele gracias. Dele gracias con todo su corazón. Dele gracias. Dele gracias a Él. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Jesús. Qué hermoso es alabarte, qué hermoso es cantarte. Es nuestro deseo y nuestro anhelo hacer tu voluntad, Padre. Que cada día sea nuestro placer hacer tu voluntad, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos porque eres grande. Tú eres maravilloso. Qué hermoso es alabar y adorar el santo nombre de nuestro Señor. Mi hermano, si usted quiere seguir ahí en su casa, ahí donde está, si usted quiere seguir adorándolo, adórelo con todo su corazón. Que nada impida el tiempo, que no impida nada el adorar su santo nombre. Recuerde que su presencia basta y sacia nuestro corazón. Él sacia el corazón necesitado y el corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él no desecha. Adórelo con todas sus fuerzas. Adórelo con todo su ser. Él está ahí al lado de usted. Él está aquí. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir el calor de su amor abrazándonos. Dele gracias a Él. Santo eres, Señor, santo es tu nombre. Bendito seas, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la obra que haces en el hogar de mis hermanos en este momento. Señor, y si hay corazones nuevos viendo esta transmisión, que tu Espíritu Santo también los toque y los llene. Tú fortaleces al débil, al cansado, Señor. Tú levantas, Señor, a todo aquel desanimado, al corazón, Señor, contrito y humillado, no lo desechas. Tú le das nuevas fuerzas, Señor, para continuar. Afirma nuestra fe. Dígale, mi hermano, afirma mi fe en ti, Jesucristo, mi Salvador y mi Rey. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro Dios, mis hermanos, por este tiempo, amén, de alabarle y glorificarle. De verdad que es un gozo, es una alegría poder hacerlo cada día juntos. Yo sé que usted se goza ahí en su casa. Que Dios me lo siga bendiciendo. Les mandamos un abrazo fuerte. Y la palabra del Señor, conéctese en unos momentos más, amén. Pero no salga de ese momento, no salga de su presencia. Que Dios me los bendiga, los bendecimos. Amén.